Las farmacéuticas gastaron 182 millones y medio en 2017 en pagos a médicos por sus servicios o para asumir los costes de entradas a congresos y viajes, unas cifras muy similares al año anterior. Es lo que la industria engloba bajo el eufemismo de transferencias de valor. Pero no todos los que recibieron pagos o invitaciones a congresos lo hicieron al mismo nivel. 18 médicos sumaron en su haber, de un solo laboratorio y en un solo año, más de 50.000 euros. Son una minimísima parte de los 253.796 médicos colegiados en todo el país. Si analizamos esas relaciones únicas entre un laboratorio y un médico, las cifras van desde aquellos que superan por poco ese corte de los 50.000 euros y aquellos que casi tocan los 100.000, como es el caso de los más de 98.000 euros que Bayer destinó al doctor Jordi Bruix. Y todo eso sin contar lo que recibieron de otros laboratorios, que hace que profesionales como María Victoria Mateos sume casi 170.000 euros. O Luis Puig, más de 150.000. Jordi Bruix tuvo oncología hepática, Hospital Clínic, centro público, es miembro de la red de expertos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMS, y de la Agencia Europea de Medicamentos, EMA. Ha recibido 100.006 de dos farmacéuticas, de los cuales el 98% procede de Bayer. Bayer 98.662.000. María Victoria Mateos Manteca Hematología, Hospital de Salamanca, centro público. Ha recibido 169.013 de cuatro farmacéuticas, de los cuales el 51% procede de Hansen-Cilag. Hansen-Cilag 85.653, Celgene 38.052, Amgen 36.703, Takeda 8.606. Antonio Martorello Calatayud Dermatología, Hospital de Manises, Centro Concertado. Ha recibido 97.740 de 8 farmacéuticas, de los cuales el 86% procede de AbbVie. AbbVie 83.859, Hansen-Cilag 6.301, Lillo 2.151, Celgene 1.908, Leo Pharma 1.529, Novartis 1.325, Pfizer 396, Almirall 270. Enrique Grande Pulido Oncología, MD Anderson Madrid, centro privado. Ha recibido 141.741 de 12 farmacéuticas, de los cuales el 57% procede de Pfizer. Pfizer 81.182, Roche 20.779, Bristol Myers Squibb 19.798, Eisai 7.037, Ipsen 4.374, MSD 2.150, Bayer 1.981, Pierre Fabre 1.258, Astellas 984, Hansen-Cilag 924, Novartis 675, AstraZeneca 600. Ana Surega Valari Hematología Clínica, Instituto Catalán de Oncología, centro público. Ha recibido 108.294 de 9 farmacéuticas, de los cuales el 72% procede de Takeda. Takeda 77.728, Bristol Myers Squibb 8.481, Roche 7.801, MSD 4.717, Hansen-Cilag 3.014, Gilead 2.295, Celgene 2.277, Novartis 1.080, Amgen 900, María Elisa Reid Monzón Oncología Hepática, Hospital Clínic, Centro Público. Es miembro de la red de expertos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMS. Ha recibido 75.589 de dos farmacéuticas, de los cuales el 96% procede de Bayer. Bayer 72.558, Bristol Myers Squibb 3.031. Emiliano Calvo Ayer Star Madrid, Centro Integral Oncológico Clara Campal, centro privado. Ha recibido 80.096 de 4 farmacéuticas, de los cuales el 90% procede de Novartis. Novartis 71.952, AbbVie 4.514, Roche 2.505, MSD 1.125.
Jerzy Aleksander Krupinski Bielecki Neurología, Hospital Mutua de Terrassa, Centro Concertado. Ha recibido 68.688 de 3 farmacéuticas, de los cuales el 99% procede de Ferrer. Ferrer 67.664 Valle 706 U318. Margo Miravilles Fernández Neumología, Hospital Valle de Verón, Centro Público. Ha recibido 117.887 de 8 farmacéuticas, de los cuales el 54% procede de Novartis. Novartis 64.207 Boehringer Ingelheim 23.849 GlaxoSmithKline 9.529 Menarini 8.353 Chiesi 5.200 AstraZeneca 2.584 Esteve 2.400 Gebro Pharma 1.765 Eduard Montaña Mías Endocrinología y Nutrición, Hospital de Belluidge, Centro Público. Ha recibido 77.342 de 6 farmacéuticas, de los cuales el 82% procede de Novo Nordisk. Novo Nordisk 63.609 AstraZeneca 6.685 MSD 3.277 Servier 2.552 Menarini 1.004 Esteve 215. Luis Puig Sanz Dermatología, Hospital de Sant Pau, Centro Público. Ha recibido 151.863 de 10 farmacéuticas, de los cuales el 39% procede de Lilly. Lilly 59.464 Hansen Cilac 44.675 Novartis 16.798 Almirall 8.043 Leo Pharma 7.416 Biogen 5.991 Abbie 5.221 Sandoz 2.903 Pfizer 1.286 Pierre Fabre 65 Anayuch Hernández Oncología, Hospital Clínico Universitario de Valencia, Centro Público. Ha recibido 81.404 de 5 farmacéuticas, de los cuales el 68% procede de Roche. Roche 55.697 Novartis 18.408 Pfizer 5.324 Eisai 1.000 AstraZeneca 975. Javier Puente Vázquez Oncología, Hospital Clínico San Carlos, Centro Público. Ha recibido 84.087 de 15 farmacéuticas, de los cuales el 66% procede de Pfizer. Pfizer 55.388 Roche 5.500 MSD 3.524 AstraZeneca 2.912 Ipsen 2.512 Pierre Fabre 2.384 Bristol Myers Squibb 1.966 Boehringer Ingelheim 1.885 Bayer 1.412 Astellas 1.336 Merck 1.200 Novartis 1.180 Kyowa Kirin 1.088 Celgene 1050 Lillo y 750. Antonio Salar Silvestre Hematología, Hospital del Mar de Barcelona, Centro Público. Ha recibido 64.783 de 5 farmacéuticas, de los cuales el 82% procede de Roche. Roche 53.023 Hansen Cilac 7.251 Celgene 3.780 Servier 566 Takeda 163 Miguel Cordero Coma Oftalmología, Hospital de León, Centro Público y Clínica Privada. Es miembro de la Red de Expertos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMS. Ha recibido 56.135 de 4 farmacéuticas, de los cuales el 94% procede de AbbVie. AbbVie 52.732 Allergan 2.413 UF 605 Novartis 385. Jesús García Foncillas Oncología, Hospital Fundación Jiménez Díaz, Centro Concertado. Ha recibido 51.829 de 4 farmacéuticas, de los cuales el 98% procede de Merck. Merck 50.542 Amgen 910 Lilla y 270 Roche 106.
Francisco Javier Nistal Rodríguez, Traumatología, Hospital Río Ortega de Valladolid, Centro Público y Clínica Privada. Ha recibido 50.524 de dos farmacéuticas, de los cuales el 99% procede de Lilly. Lilly 50.261, Mundipharma 263. Marcos Meseguer Escriba, Embriología y Bivalencia, Centro Privado. Ha recibido 54.688 de tres farmacéuticas, de los cuales el 92% procede de Merck. Merck 50.124, MSD 3.149, Viater 1.415. Los datos muestran relaciones unidireccionales, como la del mencionado Bruixtudo con Bayer. La farmacéutica sufraga el 98% del total de sus transferencias de valor, o la de Emiliano Calvo con Novartis, 90%, pero también otras mucho más variadas. Así, 15 laboratorios realizan pagos, directos o indirectos, a Javier Puente, aunque Pfizer suma el 66%. Y los casi 60.000 euros a Luis Puig de Lilly, pese a su cuantía, solo suponen menos del 40% del total. María Victoria Mateos recibe transferencias de cuatro farmacéuticas. De hecho, es la que más suma si tenemos en cuenta a todas ellas y no solo a la principal. Para ella, si varios laboratorios aportan, la situación es más transparente y menos peligrosa. Podría haber un problema potencial si no eres experto en un tema y recibes transferencias de valor únicamente de una compañía, argumenta. 14 de los 18 son hombres y solo 4, mujeres. La mayoría, 14, además, ejerce en centros públicos, aunque 2 de ellos lo combinan con la práctica privada. Y 3 de ellos son miembros de la red de expertos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMS, la entidad pública encargada de la evaluación, autorización y supervisión de los medicamentos. A la hora de aconsejar a esas agencias tengo mis limitaciones. Soy el primero que lo admite. Muchas veces no soy absolutamente equilibrado en mis decisiones, pero como no lo es nadie, admite Miguel Cordero, uno de los médicos que aparece en este listado. Por eso, lo importante, en su opinión, es que las agencias conozcan esos vínculos. Tanto la AEMS como su homóloga europea piden que los expertos desglosen sus posibles conflictos de interés, y que ese posible sesgo se tenga en cuenta a la hora de valorar sus recomendaciones. En más de la mitad de los casos, la práctica o investigación de estos 18 profesionales está relacionada con el cáncer, una enfermedad que cuenta con fármacos nuevos y costosos cada poco tiempo, y en la que la industria farmacéutica ha volcado buena parte de sus esfuerzos en investigación. 7 de ellos son oncólogos y, otros 3, hematólogos, una especialidad vinculada a algunos tipos de esta enfermedad, como leucemias, linfomas o mielomas. La explicación, para Cordero, es clara. La industria toca las áreas donde se mueve más dinero. Para algunos de ellos, las razones que es una de las enfermedades que afecta a más personas. Según el Instituto Nacional de Estadística, los tumores representan la segunda causa de mortalidad en España, solo superados por las enfermedades del sistema circulatorio. No hay ningún cardiólogo en esta lista. Formación continua, pero pagada por la industria un año más, la publicación de estas cifras vuelve a abrir el debate sobre quién debe hacerse cargo de la formación de los profesionales sanitarios. Las sociedades médicas y colegios profesionales recuerdan que están obligados a aprender de forma continua para poder ofrecer el mejor tratamiento posible a sus pacientes. En el caso de la sanidad pública, este reciclaje constante no está cubierto, alegan, por los fondos públicos. Y, para formarse, estarían obligados a aceptar que las farmacéuticas sufraguen los costes de congresos y viajes. Unos costes que, además, están exentos de IRP gracias a la reforma del impuesto que aprobó el exministro Cristóbal Montoro a finales de 2017. El debate de la formación continua está centrado en esos pagos indirectos para sufragar costes de asistencia a congresos, entradas, viajes, hotel y
Pero, de hecho, el grueso de las transferencias que reciben estos 18 médicos viene de otras ramas, los honorarios, más de un millón de los 1,6 totales, ya sea participando en ponencias, en reuniones como conferenciantes o moderadores, como consultores o como miembros de los consejos asesores, por ejemplo. ¿Y qué opinan estos 18 médicos de que esta relación sea pública? Tras consultar a todos ellos, hemos encontrado opiniones muy diversas, entre los que nos han querido responder, claro. Así, Marcos Meseguer asegura que es injusto y que se siente maltratado. Habla de las posibles envidias que puede generar y asegura que le perjudica la publicación de estos datos. Aquí, ¿por qué la gente tiene que cotillear lo que me pagan o me dejan de pagar si yo trabajo en un centro privado y no tengo capacidad de decisión en las compras de nada? Crítica. Es el único de la lista de 18 que no es médico, sino biólogo. En cambio, Emiliano Calvo alaba la medida. Tras admitir que su primer impulso, casi emocional, fue contrario a la publicidad de esta información, ahora cree que es buena porque ejerce un efecto de autocensura, ya que saber que todo va a ser público quizás evite caer en malas prácticas. E incluso pide más transparencia. Debería estar bien hecho, no solo dar la declaración de ingresos, sino también el concepto por el que se ingresa, algo que ahora no se incluye en estos listados, porque, continúa, a veces tan malo es informar como causar algo de desinformación. El código que regula esta publicación es un ejercicio de autorregulación de la industria y no una norma emanada desde las administraciones públicas. El artículo 76 de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, aprobada en 2006, ya establecía por entonces que las ofertas de premios, becas, contribuciones y subvenciones a reuniones, congresos, viajes de estudio y actos similares por cualquier persona, física o jurídica, relacionada con la fabricación, elaboración, distribución, prescripción y dispensación de medicamentos y productos sanitarios se harán públicas en la forma que se determine reglamentariamente. Aunque solo se refería a una parte de las cuatro categorías, entradas a congresos y viajes, pero no honorarios, la norma que debía establecer cómo se tenía que publicar esta información nunca se desarrolló. Si un médico es líder en su campo, tiene lógica que muchas farmacéuticas quieran que participe en congresos o cuenten con sus servicios. Pero, ¿qué pasa en los casos en los que solo un laboratorio se interesa por su trabajo? El debate es más importante si esos profesionales están vinculados a fármacos que suelen prescribir o que recomiendan en artículos o entre colegas. Para Antonio Salar, el mayor riesgo no está en aquellos que reciben mayores cantidades, como los 18 de esta lista, sino en los de menor cuantía. Y, aunque admite que es posible que esta parte de transmisión de información de las compañías, al dar conocimiento sobre algún tipo de producto, pueda incitar a su prescripción, asegura que eso solo pasa cuando hay falta de conocimiento del médico que va a prescribir y que eso no pasa en hospitales universitarios grandes, donde hay protocolos muy claros. ProPublica desveló, con datos de médicos estadounidenses, que aquellos que recibían transferencias de la industria tendían a recetar más medicamentos de marca frente a los genéricos. En el ámbito de la investigación, diversos estudios apuntan que los profesionales que mantienen un conflicto de interés son más propensos a presentar resultados más favorables a las compañías privadas. Para Cordero, el riesgo también es claro. La industria por supuesto que quiere influir. Pero se ataja, en su opinión, porque las decisiones más importantes no las toma una sola persona, sino en el seno de sociedades científicas. Eso hace que se corrijan esos sesgos, asegura. El problema es que las grandes sociedades dependen, en parte, de la industria farmacéutica. Pagos a médicos, a sociedades médicas y el cajón desastre de la I+D. El gasto destinado a profesionales sanitarios no es el único que sufragan los laboratorios. Además de esos pagos, también patrocinan congresos o realizan donaciones a sociedades médicas. Y, en paralelo, destinan 251 millones y medio a I+D, la parte más promocionada por la industria a la hora de dar cuenta de estos pagos.
Pero lo cierto es que es un cajón desastre donde encaja cualquier transferencia vinculada a investigación, sin determinar ni desglosar a qué se ha dedicado ni quiénes, asociaciones o profesionales, son sus beneficiarios. Esta información fue publicada previamente en Medicamentalia de Civio. Han participado en el análisis y limpieza de datos necesarios para esta investigación María Álvarez del Vallo, Miguel Ángel Gavilanes, David Cabo, Javier de Vega, Amir Campos y Raúl Díaz Poblete, que además se ha encargado de la visualización. En la descripción pongo los enlaces a las webs oficiales.